nueva cuenta, Xbox vuelve a revolucionar el mundo del videojuego, como lo hicieron hace unos cuantos años con el 360. Ahora te liberan de absolutamente todo. El hecho de jugar sin controles y de utilizar solamente tu cuerpo es una experiencia completamente innovadora. Como que era algo que cuando estábamos muy chavitos lo veíamos como muy muy a futuro, sin embargo, pues bueno, ya está aquí, ya es una realidad. Me pareció maravilloso, estupendo, sensacional. La verdad es que está divertidísimo. La tecnología está impresionante, las gráficas están bárbaras. Kinect me encantó, fue una experiencia sin control. Jugué un poquito de boliche, un poquito de fútbol, un poquito de carreras. Te los recomiendo muchísimo. Hay como para todos los gustos. Igual a los que les gusta la manejada, a los que les gustan los deportes, un bolichito me tocó por acá echar. La pasé re bien. Es una experiencia increíble, de verdad que lo recomiendo ampliamente, la pasamos muy bien, es increíble, yo no sé cómo lo hace. Haces ejercicio, la capacidad que tiene de reacción del aparato es impresionante. Te reconoce la altura, te reconoce la profundidad del cuarto, mide perfectamente bien los movimientos del cuerpo, es un juego interactivo. Que estén en movimiento y que estén haciendo algo con el cuerpo, me encanta, está increíble y además me encanta que se puede jugar con muchas personas. Muy divertido, bastante entretenido y hace mucho ejercicio. Y además puedes unir mucho a la familia. Es para jugar solo, en familia, acompañado, con tus hijos, con tu hermana, tu novia, tu mamá, con quien sea. Porque aparte de que uno se divierte, se ejercita constantemente, es muy, muy interactivo, es un juego muy familiar, así que no se lo pierdan, es pues una gran, gran experiencia. Esto es una locura literal, o sea, no controlas. Agotadas, claro, no, tú controlas. Tú controlas, sí, tú eres el control. ¡Ay! Ahí está, Kinect, muac. Lo del Kinect es lo de hoy, Alberto, es la moda, ¿eh? Está supremo, increíble, lo recomendamos, es para, digamos, la avanzada. Fantástico, de verdad, me encantó que es un juego en el que puede participar toda la familia. Y fuera de choro, fuera de el sermón de siempre, sí te ayuda a sudar, padrino. ¡Ah, te veo! Terminas, bueno, empapada estoy ya, jugando fútbol y agachándome y tanta cosa. Que el lector es muy bueno y sí se ven los movimientos muy reales. Se controla perfectamente. Y nada, pues ha sido una experiencia maravillosa, se la recomendamos muchísimo. Creo que es el mejor juego que se ha inventado en el mundo para cualquier cosa, para fiestas, para hacer ejercicio, para todo. Es un juego que te aporta algo más allá del entretenimiento, ¿no? La manera en que se vive, en que uno se divierte. Creo que es para todas las edades y uno no para de sudar, de saltar. Nos dejó boquiabiertos la tecnología, nos pusieron a bailar, a jugar boliche. ¿Qué más jugamos? Fútbol, echamos unos tiros, la experiencia está increíble. Y saltando en una balsa, agarrando unas letras. Increíble, maravilloso, lo mejor que haya probado en videojuegos en toda mi vida. Está maravilloso, el juego está para toda la familia, está increíble, lo tienen que comprar. No pude ir al gimnasio el día de hoy, pero ya con esto lo suplí, pude hacer ejercicio, pude bailar un poco, recordar épocas de cuando salí a bailar. Terminé sudando en cada uno de los juegos, hasta la parte del baile está divertido. Increíble, increíble porque se siente que estás allá adentro. Yo no había sentido nunca con ningún juego. Yo nunca le agarré la onda, la verdad, a los juegos con los controles. Y este me gustó muchísimo porque es completamente virtual. Y aparte el sensor es espectacular, o sea, agarra cualquier, aunque sea muy sutil el movimiento, lo agarra y eso está impresionante. A diferencia de otros videojuegos, donde el único que se divierte es el que tiene el control en la mano, aquí, bueno, todo el mundo interactuaba, estás bailando, la gente está echando porras, o sea, la verdad es que nos la pasamos súper bien. Sí, yo con el aditamento de Kinect, la verdad, no le entiendo a los controles modernos y ahora sí pude jugar, pude bailar, pude jugar boliche, pude jugar, bueno, Ari y Oscar estaban hasta jugando fútbol, súper divertido. Además, bueno, va para todas las edades, ¿no? Desde 3 años hasta los abuelitos, todo el mundo se puede divertir y pues nada, espérenlo, de verdad, está muy padre. So here I am, screaming at myself. Estoy conmovido por cómo la tecnología ha avanzado hasta llegar a estos lugares. La verdad, esta es la respuesta a uno de los graves problemas del mundo, que es la obesidad, el sobrepeso, y creo que esta puede ser la solución. No solo es ejercicio, no solo te mueves, sino además te diviertes sola, con amigos o con tus hijos. Y la neta, esto es el futuro, altamente recomendado y más como para el juego entre amigos. Cool. Kinect está increíble, ¿no? Lo pueden dejar de comprar, se van a divertir, van a hacer ejercicios, se la van a pasar increíble con sus amigos. Kinect es el juego favorito, me encanta no tener control, es una experiencia increíble, así que bueno, ya saben, Kinect es lo mejor que hay ahorita. No dejes de jugar Kinect, ¿te la vas a pasar? Bueno, ni te lo cuento, juégalo.
está de lujo. Felicidades a los desarrolladores de este software. Felicidades a Microsoft y felicidades a Xbox. Increíble la tecnología, de verdad, felicidades. Yo creo que es un extraordinario producto. Es inigualable y deberían de disfrutarlo. Compren Kinect for Xbox. Kinect para Xbox 360. Increíble, man, increíble. Está increíble, está increíble. Me encantó esto. Y pues bueno, está increíble y pues muchas gracias Xbox. Ya nos merecíamos un jueguito como Kinect. Ya llegó el futuro y está increíble. Yo lo recomiendo. Kinect de 360. Les va a gustar, adiós.